Bueno, mis prioridades temáticas como presidenta de la Comisión de Agricultura tienen que ver precisamente con el espacio de representación que tengo hoy día. Yo represento a la región del Maule, que es una región que fundamentalmente se sostiene por la agricultura. Entonces eso nos deja desafíos muy importantes. Hay una precarización muy grande de la vida de quienes trabajan la tierra, en especial de las mujeres rurales. Hay ahí una combinación importante que creo que tiene que hacerse entre trabajo y la Comisión de Agricultura para poder sacar adelante proyectos que resguarden el trabajo de las mujeres recolectoras, por ejemplo. Es súper importante, hay un dejo, hay muchas cifras también de violencia intrafamiliar en lo agrícola, en los sectores rurales, y todo esto se relaciona, querámoslo o no, la promoción de la agricultura familiar campesina, también, que es sumamente importante. Es también hoy día un gran sostén, y además esto se relaciona con otra cosa que hoy día yo creo que tiene que ser nuestro foco fundamental: la promoción de un nuevo sistema agrícola que sea compatible con la crisis climática. ¿Por qué se relaciona con la agricultura familiar campesina? Porque precisamente ese tipo de ejercicio de agricultura es la más sustentable. Hay un cuidado y un aprovechamiento en el fondo de todos los recursos disponibles, no existe ese desperdicio que se genera muchas veces a través de la gran producción que también está muy presente en el Maule, pero que desgraciadamente siempre es en perjuicio de la agricultura familiar campesina. Así que yo creo que es súper importante desempeñar este trabajo en la Comisión, dándole un giro distinto a lo que entendemos por agricultura hasta hoy día, que es mucho más de explotación, y creo que tiene que ser mucho más de sustento de familias y también de un tipo de agricultura que sea sostenible en el tiempo, y eso es teniendo en cuenta que estamos en una crisis climática. Para lograr el cumplimiento de las metas de este ODS, yo creo que desde el Poder Legislativo tenemos muchas posibilidades para poder aumentar de pronto las exigencias y la regulación de la producción de alimentos para evitar precisamente el desperdicio. Disminuir también estos estándares como... Que considero que son muy superficiales y que precisamente buscan más el lugar de la calidad de la fruta, buscan la imagen de la fruta, y eso genera un gran desperdicio también, porque frutas que son muy buenas, de hecho, que han pasado por pocos procesos que alteran un poco su composición, son precisamente frutas que no se ven muy bien, que tienen gusanos. Yo vengo de un sector rural, nací y criada en el campo, y nuestra experiencia con los alimentos es que precisamente no se ven muy bien como para una revista, pero son sumamente sano. Lo mismo la articulación. Creo que la articulación entre los organismos nacionales e internacionales para poder evitar el desperdicio son sumamente importantes, porque de hecho creo que es un problema de articulación, además de que no hay limitantes a esta sobreproducción. Creo en ese mismo sentido que es de nuevo la articulación, pero de los organismos públicos, por ejemplo con las ferias libres, para poder aprovechar estos alimentos que muchas veces se desperdician y que al mismo tiempo le estaríamos dando un empujón a fortalecer las economías locales. Creo que esos son puntos que pueden ser muy útiles para el cumplimiento de estos objetivos. Creo que las medidas que se puedan adoptar y la agricultura como sostenible, la agroecología, creo que hoy día no es solo una opción, sino que de hecho es la única alternativa que podemos adoptar para poder hacer sostenible la producción y la forma en la que conseguimos la agricultura. ¿Por qué? En el Maule, que es mi región, prácticamente la mayor fuente de empleo viene a través de la agricultura, pero las 11 comunas de mi distrito, que es el distrito 18 del Maule Sur, están bajo decreto de declaración de emergencia hídrica. ¿Cómo afecta esto? Indiscutiblemente hay muchos pequeños agricultores que han perdido de hecho sus cosechas por esta situación, entonces es imposible seguir avanzando queriendo seguir como viviendo y generando empleo a través de la agricultura si es que nosotros no nos replanteamos cómo esta debe ser. Para eso yo creo que la regulación del uso de suelos es importantísima. Al mismo tiempo, una nueva ley de riego creo que es sumamente importante, y también, y aquí viene una tarea como desde el Estado y de los organismos públicos, porque los organismos públicos hoy día financian un tipo de agricultura que precisamente no es sustentable y que tiene como foco principal la relación entre la agricultura y los agrotóxicos, que dañan profundamente la tierra y que también generan un alto costo para los pequeños agricultores, desincentivando así la agricultura familiar campesina y promoviendo constantemente
fuertemente esta agricultura, que es a gran escala, que tiene cero consideración por la tierra, cero consideración por los flujos de agua y que precisamente genera muchos desperdicios. Yo creo que la agroecología hoy día no es una opción. Yo creo que es una obligación si es que queremos seguir generando empleos y una cultura, sobre todo en los sectores agrícolas, de la agricultura.